بنابراین جنگ به سرعت تبدیل شد به یک جنگ کامل جنگ کاملا جنگ متفاوتی بود جنگ خیلی جنگ تکنولوژی بود دقیق بود En el nombre de Dios, el misericordioso, le damos la bienvenida y le agradecemos por su presencia. Son los días de luto por el Señor de los mártires. Le rogamos a Dios que acepte su duelo. La Oficina de Preservación y Difusión de las Obras del Líder de la Revolución Islámica tiene la labor de explicar y difundir las opiniones del Ayatollah Hamenei sobre diversos temas. Con este fin, se mantienen diálogos con varios funcionarios y eminentes pensadores en diversos campos. Una de las cuestiones importantes que se han planteado también en nuestras conversaciones con el secretario general de Hezbollah en el Líbano es el tema de la guerra de los 33 días. Esta guerra se ha convertido en el origen de los cambios en la región y el frente de resistencia. Hoy tenemos el honor de encontrarnos con usted como comandante de la fuerza de Algotz y la persona que participó personalmente en la batalla durante esta guerra para escuchar su análisis sobre este gran evento. Desde luego, usted no ha tenido entrevistas de prensa como comandante de las fuerzas de Algotz. Esta será, si Dios quiere, su primera conversación con la prensa después de 20 años. Como primera pregunta, comenzamos con el análisis de las razones preliminares de la guerra de los 33 días, en particular después de cinco años de la presencia de Estados Unidos en la región, principalmente en Irak y Afganistán. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso. Alabado sea Alá, Señor del universo. Paz y bendiciones para el mensajero de Alá y su familia. Alabado sea Alá que nos ha dirigido acá. No habríamos sido bien dirigidos si no nos hubiera dirigido Alá. La paz sea contigo, oh Abu Abdullah, y sobre las almas que se han situado en tu esplanada. De mi parte, que contigo sea la paz de Dios eternamente. En tanto yo permanezca y permanezcan la noche y el día. Les comento que en la Guerra de los 33 Días existían ciertos temas ocultos que en realidad fueron las principales causas de la guerra. Algunos de ellos eran claros y evidentes. En realidad eran una excusa para que el régimen pudiera llevar a cabo sus metas en secreto en un momento concreto. Aunque cuando digo que eran ocultas, en realidad nosotros conocíamos las intenciones del régimen. Pero lo que no sabíamos era que el enemigo pretendía realizar un ataque sorpresa. Después de analizar una serie de situaciones, llegamos a esa conclusión antes del comienzo de la guerra. Era que pretendía realizar un ataque rápido y por sorpresa, y que en este ataque por sorpresa, Hezbollah sería eliminado. Esta guerra se produjo en una situación en la que transcurrían dos sucesos importantes. Uno relacionado con toda la zona y otro con el régimen sionista, en especial en lo relacionado con la situación de la zona. En primer lugar, Estados Unidos, gracias a los ataques del 11 de septiembre, había conseguido ampliar su presencia militar en nuestra zona. Algo similar había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial aunque con respecto a la Segunda Guerra Mundial no era comparable ni en calidad ni cantidad. Esto ocurrió por primera vez en los ataques de Saddam a Kuwait en 1991, que conllevó al ataque de Estados Unidos. También ese ataque de Estados Unidos y la derrota de Saddam hicieron que dejasen sus armas en nuestra región. Y en consecuencia los estadounidenses colocaron sus bases. Pero después del 11 de septiembre, debido a dos grandes ataques que Estados Unidos realizó, aproximadamente un 40% de sus fuerzas armadas entraron directamente en nuestra zona. Después con el paso del tiempo y debido a una serie de cambios, las fuerzas de reserva y la Guardia Nacional también llegaron a la zona. Es decir, aproximadamente el 60% del ejército de Estados Unidos. Esto quiere decir que todas sus fuerzas, las internas y las foráneas, penetraron en nuestra zona. Por lo tanto, teníamos una presencia a gran escala en una pequeña zona. En Irak alrededor de 150.000 soldados y en Afganistán había más de 30.000 soldados norteamericanos. Aparte de eso, también estaban presentes en Afganistán casi 15.000 soldados de las fuerzas de la Alianza. Por lo tanto, teníamos casi 200.000 soldados entrenados en nuestra zona, junto a Palestina. Bueno, esta situación generaba una serie de oportunidades para el régimen sionista. Es decir, que la presencia de los estadounidenses en Irak impedía el movimiento de los sirios en Siria. También era considerada una amenaza para el gobierno de Siria. Asimismo, una amenaza para Irán. Si ustedes se fijan en la geografía de Irak en la Guerra de los 33 Días o en la Guerra de 2006, pueden ver que entre el eje que une a estos países con la resistencia principal, Estados Unidos ha conseguido instalar casi 200.000 soldados, con cientos de aviones, helicópteros y miles de unidades blindadas. Bueno, esta situación permitía al régimen sionista aprovecharse y llevar a cabo una serie de operaciones. Este despliegue generaría un miedo en Irán y también asustaría y frenaría a Siria. Por lo tanto, no tenían que llevar a cabo estas dos operaciones militares. El régimen sionista es de acuerdo con esta situación, sobre todo el gobierno de Bush, que era un gobierno radical y que tomaba decisiones rápidas, en especial el equipo que radicaba por aquel entonces en la Casa Blanca junto al régimen sionista. Por lo tanto, ellos veían la ocasión perfecta para llevar a cabo ese tipo de actos. Así que el mayor beneficio de la presencia de los militares estadounidenses en la zona era para el régimen sionista. Se benefició del derrocamiento de Saddam, de la victoria de Estados Unidos en Afganistán y del terror que habían causado los estadounidenses en la zona. Incluso llegaron a colocar en la lista de grupos terroristas a todos esos partidos políticos de la zona que se oponían a ellos. El régimen buscaba aprovecharse de esta situación. Pensaba que esta era la mejor ocasión para llevar a cabo una guerra, un ataque rápido. Porque en el año 2000 el régimen ya había perdido en el Líbano y se había replegado, había huido tras ser derrocado por Hezbollah. El régimen lo que buscaba era volver a la batalla, pero no para ocupar, sino para derrocar y cambiar la demografía del sur del Líbano. Esto se supo prácticamente al principio de la guerra que su verdadera intención era cambiar por completo la demografía de las fuerzas y de las personas que estaban en el sur del Líbano y que tenían un vínculo religioso con Hezbollah. Buscaba que se fuera hacia Siria. En el sur del Líbano querían hacer algo parecido con lo que se había hecho en Palestina en 1967. Asimismo buscaban un plan similar para los chiíes que residían en el sur del Líbano, igual que el mismo plan que llevaron a cabo con los palestinos. Obligaron a los palestinos a salir del sur del país y fueron repartidos en diversos campamentos en el Líbano, en Siria y otros campamentos dentro del mundo árabe. Incluso obligaron a Arafat a mover su centro desde el Líbano a Túnez o Marruecos. Crear un gran número de desplazados. Esa misma idea la tenían con los chiíes del Líbano. Por eso, ahora voy a hablar de lo ocurrido durante la guerra para completar el tema. Sobre este tema, los estadounidenses e israelíes tenían una frase muy importante. Al principio de la guerra, los estadounidenses, Bush usó unas palabras muy vulgares. El micrófono estaba abierto. Yo no voy a repetirlas porque solo eran adecuadas para él. Las palabras que dijo no eran sobre la guerra, sino sobre el resultado de esta. Aunque Rice las dijo con más cortesía y diplomacia. Ella dijo que cuando estas matanzas y lamentos habían aumentado en el sur del Líbano y los bombardeos con alta tecnología que les había generado una gran soberbia, y gracias a esta tecnología conseguían destruir cualquier punto, provocaban matanzas que dejaban como insignificantes la masacre de Cana. Usó esa palabra. En realidad, comparó esos llantos con esa palabra vulgar. Dijo que este sería el nuevo dolor de parto de Oriente Medio. Los llantos de los niños bajo los escombros y los gritos de las mujeres inocentes lo compararon con el dolor que produce el parto. Por lo tanto, esta frase muestra que había un gran plan. Pero sobre el papel del régimen sionista en este tema, el régimen había pensado en un gran campamento y unos cuantos barcos. Los campamentos para poder detener a la gente y trasladarlas ahí. En un principio, un campamento dentro de Palestina con una capacidad para 30.000 personas. Después pensaban dividirlos. A la gente normal lo mandarían a otros países. Y todos aquellos que en su opinión eran delincuentes o dependían de Hezbollah los detenían. Con los barcos que tenían preparados, los trasladaban a otro lugar. Por lo tanto, vemos que esta guerra, a diferencia a otras en las que todo termina destruido por igual, en esta guerra actuaba con mucha cautela y con planificación. Es decir, primero tomaron como blanco de su ataque un grupo. En este caso, su primera intención era Hezbollah. Después ampliaron su plan de destrucción para todos los grupos chiíes del sur del Líbano para así poder llevar a cabo completamente este cambio demográfico. Por lo tanto, al analizar esta guerra, lo que podemos entender de sus planes secretos, cosa que después ellos mismos admitieron, el propio Olmert y después el jefe del ejército, era que planeaban llevar a cabo un ataque por sorpresa. Si ese ataque por sorpresa se hubiera llevado a cabo, gran parte de las infraestructuras de Hezbollah serían eliminados en bombardeos aéreos. La organización de Hezbollah sufriría serios daños en un 30% de sus instituciones. Después, en el segundo paso, buscarían su completa destrucción. Pero en realidad buscaban un gran beneficio con la presencia de los estadounidenses en Irak y Afganistán. La decisión de los países árabes de apoyar a Israel en esta guerra, su intención de destruir a Hezbollah y todos los grupos chiíes en el sur del Líbano. Todo eso lo dijo el propio Elmer. Durante uno de sus discursos dijo que era la primera vez que todos los países árabes, con todos se refería a esa minoría de países árabes del Consejo de Cooperación de Países del Golfo Pérsico. Entre ellos también estaba Egipto y otros más. En aquel entonces podíamos tener en cuenta una excepción. Como bien saben, por aquel entonces Irak no tenía gobierno y su gobernante en aquel entonces era Bremer, un gobernante estadounidense. Por lo tanto, Irak estaba dirigido por los estadounidenses. En Siria, debido a la muerte de Hafez Assad, había un gobierno joven. Por lo tanto, la minoría a la que se refería eran a estos países en sus palabras. Cuando dijo que en una guerra contra una organización árabe, todas las naciones árabes apoyaban a Israel, esa era una realidad que había dicho él. Esa era una importante realidad que él había dicho. Por lo tanto, teníamos que tener en cuenta tres puntos ocultos en esta guerra. La oportunidad de Estados Unidos para estar en la zona, el control de Estados Unidos sobre Irak y crear miedo en la zona por su gran presencia militar. Lo segundo era el apoyo en secreto que ofrecían los países árabes a Israel para destruir a Hezbollah y el cambio demográfico en el sur. Lo tercero fue la intención del propio régimen sionista de aprovecharse de la situación para liberarse de Hezbollah para siempre. Usted ha detallado bien las causas ocultas de esta guerra. ¿Cuál fue el pretexto y las razones aparentes de esta guerra? Estas tres metas eran las metas secretas que buscaban realizar. En realidad eran los principales pilares de esta guerra. Bueno, respecto a la parte evidente de esta guerra, al parecer el problema era que Hezbollah se sentía comprometido con el pueblo libanés. Y claro, ¿quién más que Hezbollah podría cumplir su compromiso con los libaneses? ¿Quién podría liberar a los jóvenes libaneses presos de las garras del régimen sionista? Sedasana Solá, en una parte de sus discursos, había hecho esta promesa. Dijo que seguirían como antes, intentando liberar a los jóvenes de las garras del sionismo. Los libaneses, incluidos los presos drusa o los otros presos que eran musulmanes o cristianos, su única esperanza era Hezbollah. Ahora también sigue siendo su única esperanza. Es decir, para cualquier suceso, el único apoyo con que cuenta el pueblo libanés es Hezbollah que les defiende de este régimen salvaje. Bueno, esa promesa se hizo. En los anteriores intercambios, Israel se negó a entregar a los principales presos que eran adolescentes. Pasaron largos periodos en la cárcel, terminaron siendo jóvenes y hasta llegaron a su mediana edad. Hezbollah en realidad hizo esa promesa, pero en el primer intercambio eso no ocurrió. Israel se negó a liberar a esos presos. Por lo tanto, Hezbollah, para cumplir con su promesa hacia el pueblo libanés, comenzó sus operaciones para así poder llevar a cambio ese intercambio. Operaciones que resultaron exitosas, unas operaciones que fueron especiales, que no sé qué nombre darle a su liderazgo. Es decir, no sé si llamarle comandante, una palabra que se usa mucho hoy en día, porque fue más allá de eso. Hoy en día, en los términos militares de nuestro país, se usa mucho comandante o almirante, pero en realidad, un gran comandante fue el mártir Emad Murniá... Un comandante que tal vez se pueda decir que tenía las mismas características que Malek Ashtar... Y ahora no es su momento, pero en el aniversario de su martirio lo explicaré más detalladamente. Se vivió la misma sensación que tuvo el Imam Ali cuando Malek fue mártir. La misma tristeza que abordó al imam y lloró en lo alto del Mimbar, afirmando que era como una montaña para quienes se apoyaban en él. Lo que dijo después de esta frase era muy importante. Malek para mí era como yo para el profeta Mahoma. En el caso de Emad era la misma situación, es decir, Emad era el mismísimo símbolo de la resistencia. Como dije anteriormente, dejando de lado los términos que usamos comúnmente, debo comparar esta situación con esa frase del imán Malik sobre Malik. Malik, pero ¿qué Malik? Si fuese una montaña sería una montaña increíble. Si fuese una roca sería una roca dura, tanto que ningún jinete ágil podría llegar a su cima, ni ningún pájaro podría alcanzar su cumbre. Dijo que las mujeres deben de parir para que nazca alguien como Malik. Emma tenía esa característica. Él dirigió esta escena como muchas otras escenas difíciles que lideró. Él fue el comandante de esta operación especial y lo dirigió de cerca. Él consiguió dentro de los territorios ocupados de Palestina apuntar contra un coche hammer y tomar como presos a dos de sus ocupantes. Bueno, en realidad esta operación fueron tres. Lo primero fue diseñar esta operación, traspasar los alambres de púas altos y extensos del régimen sionista. Porque la operación no consistía solo en disparar y derribar. Tenía que atravesar la zona y tomar como rehén a los ocupantes del coche. Por lo tanto, la operación debía llevarse a cabo con mucho cuidado para que los ocupantes no muriesen. Debían de actuar deprisa y eso quiere decir en minutos. Ni en cuarto de hora ni media hora. Solo tenían minutos, segundos. Debían cruzar la zona antes de que llegase el enemigo. Normalmente el enemigo solo tenía algunos minutos de distancia con el punto de la operación. Me refiero por tierra, por aire llegaba mucho antes y sacaba a los presos del lugar. Y la parte tercera de la operación consistía en trasladar a los presos de forma rápida y lejos del peligro del enemigo a un punto seguro. Una de las características de Matt era su atención a los detalles y su minuciosidad, porque normalmente dirigía las cosas de cerca. Él planificaba y él mismo actuaba, y Emma tuvo éxito. La guerra comenzó con este pretexto y se lanzaron ataques severos contra las posiciones de Hezbollah. ¿Cómo reaccionó Hezbollah en el Líbano en las primeras horas y días? especialmente teniendo en cuenta que Israel había hecho que la captura de los dos soldados por parte de Hezbollah fuera una excusa para lanzar este brutal ataque. Esta presión psicológica ya se había impuesto naturalmente. Bueno, debo señalar dos puntos. Hezbollah cuenta con una unidad que es inaceptable por parte del enemigo. Es decir, Hezbollah por su creencia religiosa y política no puede aceptar al enemigo. Y el enemigo también es incapaz de llegar a un acuerdo con Hezbollah. Por lo tanto, esta enemistad es continua. En aquel entonces también era la misma situación. Por lo tanto, Hezbollah siempre estaba en alerta, listo para defenderse. Este es un punto importante. Hezbollah siempre se encuentra preparado y con planificación. Por lo tanto, estaban preparados. No tenían nada que ver su situación con esta operación. Esta operación aumentó su preparación en otros aspectos. Aumentó su conciencia, pero las fuerzas militares y sus equipamientos estaban listos desde antes. Ahora la situación no ha cambiado, es decir, Hezbollah está siempre preparado al 100%. La preparación de Hezbollah no es como otros grupos que primero anuncian la alerta amarilla y después pasan a la roja. O por ejemplo, 30%, 70% y después 100% de preparación. No, Hezbollah siempre se encuentra en una preparación del 100%. Aquel día la preparación era del 100%, hoy también está preparado al 100%. Lo que pasa es que la calidad de esta preparación varía según las capacidades con las que cuentan en cada momento. El segundo punto importante es que Hezbollah, antes de llevar a cabo una operación, realiza una serie de preparaciones de seguridad. Por lo tanto, Hezbollah, para realizar esta operación, para tomar como rehenes a estos dos soldados israelíes, para después hacer un intercambio importante e histórico, primero se preparó internamente. Esta preparación tenía dos aspectos. Uno para afrontar al enemigo y segundo, disminuir los daños. Por esa razón, cuando el régimen llevó a cabo una serie de operaciones, en especial en las primeras horas, contaba con un archivo de información. Todo ese archivo que tenía desde antes fueron entregados a sus fuerzas aéreas y sus fuerzas aéreas en base a ese archivo que contenían las coordenadas exactas de Hezbollah comenzaron la operación. Gracias a las medidas que tomó Hezbollah tanto a nivel de fuerzas como equipamientos recibieron el mínimo daño. Se puede decir que en los primeros momentos del ataque no sufrió ningún daño. Diez días más tarde, el enemigo anunció que toda la información que tenía eran los mismos objetivos que buscaba. Eso quería decir que habían conseguido eliminar todos los objetivos que pretendían de Hezbollah. Pero después se supo que todo lo que había hecho era totalmente diferente a lo que creía. Eso se logró gracias a la actuación de Hezbollah que había dejado sin efecto los ataques del enemigo. El segundo punto, a la hora de prever el resultado de estas guerras y contraataques, normalmente no terminaba en una guerra completa. Normalmente existían contraataques de un día. El régimen atacaba con fuerza una o varias zonas y después se retiraba. Pero desde los primeros momentos se llevó a cabo toda la operación que había sido diseñada anteriormente. Es decir, el plan que tenían y pretendían llevar a cabo a escondidas lo ejecutaron de golpe. Aunque ahora estamos diciendo que a escondidas, pero después detallaré que en dos semanas lo comprendimos, por nuestra fe y no en base a la información. Al final de la guerra comprendimos que los enemigos de antemano tenían un plan organizado para sorprendernos en esta operación. Todo lo que supimos fue gracias a la información que obtuvimos del propio enemigo. Por lo tanto, esta guerra rápidamente se convirtió en una guerra real y completa, al igual que en un almacén de pólvora que explota por completo al prender una mecha. Al parecer, de golpe se ejecutaron todos esos planes y esa gran explosión que fue llamada la Guerra de los 33 días ocurrió. Bueno, el primer día que ocurrió todo, yo volví al Líbano porque el día anterior estuve ahí. Me fui a Siria, pero todos los caminos estaban bajo el fuego, en especial la entrada fronteriza principal que conecta el Líbano a Siria. Este camino estaba constantemente bajo el fuego de los aviones enemigos. Bueno, tuvimos una llamada de nuestros amigos y Emad vino a buscarme por una vía segura y me llevó al Líbano desde Siria por un camino que en parte lo recorrimos en coche y en parte a pie. En aquel entonces la guerra estaba más concentrada en las instalaciones de Hezbollah y el sur del país y también algunas zonas en el centro y el norte. Transcurrida la primera semana desde Teherán, insistían en que volviera para dar explicaciones de lo ocurrido. Y yo volví por un camino secundario. Cuando llegué, el líder de Irán estaba en la ciudad de Mashhad. Fui a verle. En la reunión se encontraban los tres jefes de los tres poderes de Irán, así como los principales miembros del Consejo de Seguridad Nacional. Ofreció un informe sobre la situación. Mi informe fue amargo. Es decir, que en mis explicaciones no se percibía la posibilidad de una victoria y que la guerra era totalmente diferente esta vez. Era una guerra totalmente tecnológica y precisa. Edificios de 12 pisos eran destruidos con una sola bomba. Los objetivos eran elegidos con precisión. En los pueblos que suelen estar pegados unos a los otros es muy difícil apuntar para los bombarderos. Pero la guerra se fue moviendo desde Hezbollah a los pueblos. Es decir, atacaban solo a un pueblo que era chi y no perjudicaban al pueblo de al lado que estaban nuestros hermanos cristianos o es decir, en un pueblo uno estaba tranquilamente fumándose una shisha y el pueblo de al lado estaba bajo fuego. Yo ofrecí mi informe en esa reunión. Coincidió con la hora de rezo. Fuimos para rezar. El líder también fue. Mientras se subía las mangas me hizo una señal para que me fuera. Me dijo, ¿querías decirme algo sobre tu informe? Dije, no, solo quería explicar la realidad. El líder dijo, lo entendí, pero no querías decirme nada más. Le dije que no. Terminamos el rezo y volvimos a la reunión. Terminé de dar mi informe. El líder comenzó a hablar. Dijo varias cosas. Entre ellas señaló que lo que se había dicho sobre la guerra era tal cual. Esta era una guerra muy difícil, pero creo que esta guerra es como la batalla de las trincheras. Los rezos de esta guerra o de la batalla de las trincheras son las mismas. Y el líder comenzó a leerlos. La situación de los musulmanes, de los seguidores del profeta, nos daba a entender esta situación. Pero yo creo que la victoria en esta guerra será como la victoria en la batalla de las trincheras. Me extrañé mucho porque mis conocimientos militares decían otra cosa. Deseaba que el líder no hubiese dicho esto, que ese fuera el resultado, es decir, la victoria, como la gran victoria del profeta. Después dijo dos puntos que eran muy importantes. Primero dijo, eso fue lo que entendí y siempre digo a mis amigos, en mis 20 años de experiencia junto al líder he visto que siempre tiene en cuenta la devoción. Por lo tanto estoy seguro de que siempre será lo que dice. O estoy seguro que si dice algo se conseguirá. El líder dijo que se imaginaba que Israel había preparado este plan de antemano. Quería implementarlo de repente para sorprender y destruir a Hezbollah. No obstante, la operación de Hezbollah para capturar a los dos prisioneros anuló tal sorpresa de Israel. Yo tenía esta información y tampoco estaba disponible para el señor Nasrallah. Ninguno de nosotros tenía esa información, ni siquiera Emad Ninguno de nosotros tenía esta información. Bueno, ellos estaban en la frontera y vieron todo. Esta fue una muy buena noticia para mí porque ayudaría y animaría mucho a Nasola. Al principio no fue tan grave y finalmente se intensificó cuando aumentó el número de mártires y la cantidad de destrucción y pérdidas. Se Nasola hacía declaraciones que me afectaron mucho. Quiero repetir esas declaraciones. Encontré esas frases muy buenas para hablar de él. Sería posible que uno maldiga y diga: ¿Por qué Hezbollah ha puesto en peligro a todos los chiles para mantener a dos cautivos? Pero Hezbollah se ha salvado a sí mismo y al pueblo libanés, desde la destrucción completa hasta la retención de los cautivos. Estas son noticias buenas e importantes. Otro punto que mencionó él fue el aspecto espiritual. Les dijo que leyeran la oración de Joshan Sagir, conocida entre los chiíes como la gran oración de Joshan Kyabir. La oración de Joshan Sagir normalmente no es muy conocida entre los chiíes, por lo menos es así entre la gente común. La situación puede ser diferente entre los eruditos y la élite. El líder dejó claro que esta recomendación no debería sorprendernos al leer la oración de Josan Sagir, ya que algunos cuestionaban cuando se les decía que leyeran el Surah al-Ajlash cuatro veces o el Surah al-Fatih para que el problema se resuelva. El líder explicó que esta pequeña oración representa la situación del hombre en el estado de compulsión. Un hombre que se encuentra en un estado de compulsión extrema y quiere hablar con Dios está en un estado de compulsión. Yo regresé ese mismo día a Teherán y por la noche y volví a Siria. Pero me sentía muy bien, es decir, llevaba algo que podría haber sido más valioso que cualquier otra cosa para Nasrallah. También vino Emad y juntos fuimos a ver a Señor Nasrallah. Yo le conté todo y tal vez nada había influido tanto en la moral del Señor Nasrallah. En primer lugar, tiene una peculiaridad que ninguno de nosotros hemos alcanzado en el mismo grado. Creo que deberíamos aprender de él lecciones de jurisprudencia. Él tiene fe y una firme creencia en las palabras de su líder supremo y las considera palabras divinas. Por lo tanto, se interesa mucho y presta mucha atención a cualquier palabra o frase que emane de su líder supremo. Yo se lo expliqué y él se alegró mucho. Al principio los mujahidines corrieron rápidamente la voz del líder de que la victoria en esta guerra sería como en la batalla de la trinchera. Esto significa que hay adversidad y muchas dificultades, pero todo terminará con una gran victoria. Este punto de vista del líder se propagó entre las filas de los muyaidines. Desde aquellos que estaban en los puntos de contacto y avanzaron frente al enemigo hasta todos los rangos de los muyaidines. En segundo lugar, el análisis de que el enemigo había preparado un proyecto por adelantado se convirtió en la base de las actividades de Sayyid Nasrallah para preparar la opinión pública y alertar a las personas sobre las intenciones del enemigo. En tercer lugar, en cuanto a la oración de joshan Sagir, se extendió ampliamente. Como tenía muchos conceptos místicos y espirituales valiosos, quizás se pueda decir que es una de las mejores oraciones de Mafati al-Yennan y contiene muchas concepciones sobre ser. Un siervo de Dios. Esta oración se extendió ampliamente y Almanar TV la transmitía continuamente. Lo hacía con una voz muy buena y triste y también la leían en la zona cristiana. Porque la oración es divina e ideológica, no pertenece solo a una secta. Todos los que son siervos de Dios y adoran a Dios y tienen fe en Dios y su poder divino, se verán influenciados por esta oración. Esto se ha convertido en el comienzo de un nuevo capítulo y se puede decir que fue un bombeo de sangre nueva en presencia de Hezbollah para poder continuar la batalla contra el enemigo con mayor esperanza y autoconfianza. Durante la guerra, usted transmitió otro mensaje del líder al señor Nasrallah y los comandantes de Hezbollah. No regresé hasta el final de la guerra y me quedé ahí durante los 33 días posteriores al fin de la misma. Después de la guerra regresé del Líbano y otra vez tuve una reunión similar a la de Mashad pero esta vez en Teherán con el líder supremo. A esta reunión asistieron todos los comandantes y altas autoridades y funcionarios. Se proporcionó un informe de lo que había sucedido. Yo expliqué por completo lo que parcialmente aparecía publicado. Es que mis informes diarios habían sido enviados a través de nuestra línea segura a Teherán para que todos estuvieran en el contexto de los eventos y de lo que pasaba en el campo de batalla. ¿Cuáles fueron las opiniones dentro de Irán y la reacción de la República Islámica al respecto? ¿Hubo opiniones discrepantes entre las autoridades o todos fueron unánimes sobre la respuesta? No, nunca hubo divergencia de opiniones. Todos respaldaron unánimemente la ayuda moral y material a Hezbollah. Es decir, armas, equipo, capacidad, medios y lo que está dentro del marco de las capacidades de la República Islámica. No hubo preocupación al respecto. No había nadie cuestionándolo dentro del sistema. Al menos en ese periodo. Porque mientras estuve ahí pude escuchar lo que estaba sucediendo y no hubo preocupación al respecto. Hubo una unidad total en la República Islámica con respecto al apoyo a Hezbollah y la búsqueda de su victoria. Había una unidad en el sentido pleno de la República Islámica. Hubo una devoción por este apoyo y el eje principal era su líder supremo. Por lo tanto, no había dudas ni titubeos al respecto porque era en interés de la República Islámica, del Islam y del mundo islámico. Por supuesto, puede haber diferencias de opinión sobre varios temas, pero sobre el tema de Hezbollah ha habido consenso y unidad de palabra en todos los niveles. Se ha hablado poco de la dimensión de las operaciones de la guerra de los 33 días o la mayoría de las declaraciones e informaciones eran sobre la situación del régimen sionista en esta guerra. Nos gustaría saber de usted mismo detalles sobre las estrategias que se han seguido en las operaciones de Hezbollah en el Líbano, ya que usted ha participado activamente en el conflicto. Todavía hay cosas que no se pueden revelar sobre la guerra de los 33 días. Quizás porque solo han pasado 13 años desde esa guerra. Todavía tenemos muchos años para revelar algunos de sus secretos y lo que Hezbollah hizo, que sigue siendo un secreto. Pero hay varios puntos importantes y útiles de los que hablar. Hezbollah tenía un centro de operaciones en el corazón del suburbio y sus edificios adyacentes fueron bombardeados y destruidos constantemente. Todas las noches había dos o tres grandes edificios altos de 12 pisos o 13 pisos, más o menos, y normalmente no tenían más de 15 pisos que colapsaban completamente. Una noche cuando estábamos en el centro de operaciones, todos los oficiales del Departamento de Guerra estaban en esa sala. Este centro de operaciones no era subterráneo, sino uno normal. Pero hay algunos dispositivos de comunicación y enlace para poder comunicarse y contactar con diferentes partes. Después de que bombardearon y destruyeron los edificios cercanos a nosotros, sentí que era de noche y que eran alrededor de las 11 de la noche. Sentí que había una seria amenaza para la vida del señor Nasrallah y decidí llevarlo a otro lugar. Y yo consultamos. Seyed raramente aceptaba dejar el centro de operaciones. Salir no significaba dejar el barrio, de un edificio que imaginábamos que estaba en riesgo debido a las ideas y venidas que había y debido a que los aviones MK, es decir, drones israelíes, volaban constantemente sobre nuestras cabezas en los tres suburbios y monitoreaban cuidadosamente todos los movimientos, las ideas y venidas incluso de una moto. Entonces el suburbio estaba completamente en silencio a las 12 de la noche. Era como si nadie viviera ahí, en el corazón del suburbio que era el centro principal de Hezbollah. Acordamos trasladarnos de aquí a otro edificio y lo hicimos. No había una gran distancia entre el primer y el segundo edificio. Cuando nos trasladamos, tan pronto entramos en ese edificio, hubo nuevos bombardeos y bombardearon las cercanías de aquel edificio. Esperamos ahí porque teníamos una línea segura y no se debía interrumpir una conexión, especialmente la del señor Nasrallah e Imad. Otro bombardeo ocurrió nuevamente y destruyó un puente adyacente a ese edificio. Sentimos que estos bombardeos vendrían seguidos por un tercero y que podrían bombardear este edificio también. Solo había tres personas en el edificio, el señor Nasrallah, Imad y yo. Entonces decidimos salir del edificio a otro. Los tres salimos y no había automóvil y el suburbio estaba completamente oscuro y nublado. Había un silencio absoluto. Solo había voces de régimen sionista por el suburbio. Llevaba puesto un traje de camuflaje militar. Me quité la camisa militar y me quedé con la camisa de civil que llevaba puesto debajo. Era una camisa común, pero mis pantalones eran pantalones militares. Ematos dijo a mí y al Seyed que nos sentáramos a la sombra de un árbol, no bajo su sombra, porque era de noche y no tenía sombra, sino que nos sentáramos debajo de él para estar protegidos a pesar de que no protegía. Debido a que los aviones MK con cámaras detectan la temperatura del cuerpo humano y lo distinguen de otras fuentes térmicas. Así que el concepto era que nada podía estar oculto. Nos sentamos en ese lugar y recordamos la historia de Moslem, no para mí, sino para Nasrallah. Seyed era el propietario de ese lugar. Emad se fue y encontró rápidamente un automóvil y regresó, y quizás no tardó más de unos minutos. Regresó rápidamente. Lo que quiera destacar de EMAD me temo que, como ayer, se interrumpa la sesión, pero no tenía rivales, especialmente en la planificación. Cuando llegó el auto, los aviones MK volaban sobre nuestras cabezas y se enfocaban en nosotros. Cuando conseguimos el auto, los aviones se enfocaron en él. Sabes que cuando los MK envían sus señales, estas se transmiten a Tel Aviv y ellos ven las escenas e imágenes en sus centros de operaciones. Nos llevó tiempo pasar de un subterráneo a otro y luego pasar de este automóvil a algo que no se puede mencionar ahora para engañar al enemigo. Regresamos a las 2 de la madrugada al centro de operaciones nuevamente. El punto importante era que generalmente había una aceleración rápida en las guerras. Después de 40 años de trabajo militar y seguridad, puedo entender esto. Hay una gran aceleración en las guerras y todo puede suceder en los primeros momentos. Hezbollah en esta guerra y en cada etapa de ella sorprendió al enemigo con nuevas herramientas y nuevos pasos y lo dejaba fuera de juego. Es decir, no empleaba todas sus herramientas a la vez. Por lo tanto, Nasrallah tenía una frase que dejaba al enemigo atemorizado. Iba de etapa en etapa. Después ordenó la etapa de Haifa. Había una fase posterior a Haifa y una posterior al periodo de Haifa. Las fases siguieron una tras otra para comprender al enemigo y revelaron en cada etapa una nueva arma. Demostraron sus habilidades en cada etapa para atacar al enemigo profundamente en proporción a esa etapa. Por lo tanto, le demostró al enemigo que Hezbollah en ese momento, en 2006, era capaz de arrastrar la guerra a la etapa de peligro y la peligrosa fase roja después del peligro, es decir, llevar la guerra a Tel Aviv. Hezbollah tenía tal capacidad por lo que sus pasos junto con su estrategia militar también fueron de gran importancia psicológica. Es decir, llevaba a cabo acciones militares y creaba desafíos y dificultades para el enemigo en cada etapa. En un área geográfica particular del territorio palestino ocupado. El enemigo también estaba psicológicamente confundido. El segundo punto, con respecto a las herramientas, que el enemigo imaginaba que había reducido la capacidad de Hezbollah a cero en la medida de sus operaciones masivas o que había caído a su nivel más bajo. En cada etapa, el enemigo declaró que Hezbollah ya no era capaz de disparar cohetes y que no conservaba ninguna capacidad misilística. Ese día y al siguiente, Hezbollah estaba disparando cohetes en mayor número que el día anterior. El lanzamiento de cohetes no es fácil. O sea, un territorio al que le llovía artillería pesada desde el aire. Quiere salir de su búnker y organizar los objetivos, disparar cohetes contra los objetivos para que no cause daños y pérdidas y luego regresar al punto seguro. Esto es muy difícil. Sin embargo, debido a la experiencia de los muyahedines de Hezbollah, estos trabajos se realizaron con la máxima precisión debido a la capacidad precisa e intensiva que tuvieron de 2000 a 2006. Es decir, desde la huida de la entidad sionista o su derrota en el sur del Líbano, estos ejercicios comenzaron intensamente y no se detuvieron hasta 2006, como un proyecto de Hezbollah llamado el Proyecto El Señor de los Mártires. El director de este proyecto fue EMAD y su planificador fue EMAD. EMAD ha organizado arreglos y distribuciones precisas sobre cómo actuar si se produce una confrontación con el enemigo. El tercer punto es la táctica de Hezbollah, que era diferente a las guerras convencionales. En las guerras convencionales hay un montículo de tierra, pero en esta guerra no había. Cada punto era un montículo de tierra, cada punto de esta guerra y desde el punto de contacto en la frontera entre Palestina ocupada y el Líbano hasta el río Litani al menos. Cada punto ahí, cada colina, cada pueblo, cada casa, cada área era una línea de frente y un montículo de tierra. Este montículo no era una cubierta perceptible como se conocen las guerras. Nosotros en nuestra guerra lo usamos con nuestra propia táctica. Si quisiera comprarlo, toda esta táctica adoptada por Hezbollah sería como un campo de minas vasto. Un campo de minas vasto en el que no había un punto de vacío y seguro. Observe cómo se mueve el enemigo y verá cómo no ha podido ingresar a algunas aldeas cercanas a la frontera, como Aytal Shab. No pudo ingresar a estas aldeas y no pudo ingresar a las ciudades. Finalmente, decidió ir desde el Valle Oriental para entrar y avanzar hacia el Litani. De hecho, este era el punto débil del enemigo ahí. Un punto importante aquí en esta guerra es Golpe de Hezbollah, similar al golpe del Imam Ali en la Guerra de Trincheras. En la derrota a Amr bin Abdul Wad, el profeta dijo que el golpe del Imam Ali equivalía a la adoración de los cielos de la humanidad y los genios. ¿Por qué? Porque salvó el Islam. Golpes planeados por Hezbollah, algunos de ellos paralizaron de repente toda la estructura de la entidad sionista. Entre estas estructuras estaba el poder naval de la entidad sionista. Se sabe que el acceso al sur tenía una vía de transporte. Esta ruta era desde las costas del Mediterráneo hasta Sidón y Tiro y por lo tanto hasta el frente sur. En todas las guerras la entidad sionista colocó sus jeeps en el mar para cerrar este camino con su artillería. Esto es lo que hicieron en esta guerra también durante la primera semana. Lo que el enemigo no imaginó y Hezbollah lo sorprendió fue la cuestión de los misiles navales. Ese día quería usar misiles navales por primera vez. No los había usado antes. Todos los misiles eran secretos y estaban escondidos en un punto secreto. Y la operación fue un proceso difícil. Hubo que sacar el cohete de su escondite en un automóvil que lo transportaba y llegar a un punto de lanzamiento abierto. Había tres o cuatro buques de guerra israelíes en el mar. Por lo tanto, Nasalá estuvo de acuerdo con Emad. Se rumoreaba en el momento que Seyed estaba herido y había una preocupación general entre la gente en el Líbano. Seyed Nasrallah tuvo que hablar. Hasta ese día el enemigo había logrado conservar su superioridad durante esa semana y no habíamos hecho nada excepto reacciones de cohetes. Este proceso debería haber tenido lugar. Este cohete salió varias veces a su plataforma. Lo quería lanzar y planteó un problema en el lanzamiento. En su discurso, Sayed Nasrallah quería anunciar este logro como una sorpresa. Este fue un proceso sorprendentemente importante. Habíamos llegado al final del discurso de Sayed Nasrallah. Es como si ahora estuviera sentado en esta sala grabando mis palabras, luego eliminando parte de ellas y publicando parte de ellas. O, más tarde, me muestren que eliminé parte de él. El discurso del señor Nasala debería haberse organizado en la sala. Había una habitación lateral y estábamos sentados juntos con Emad y otro hermano. El enfrentamiento continuaba y el misil aún no se había disparado. La palabra del Señor llegó a su fin y quiso decir la paz y misericordia de Dios. Cuando llegó a este punto, y antes de que se hablara, el misil fue disparado. El misil fue lanzado con una velocidad superior a la del sonido, golpeando el objetivo rápidamente. Por lo tanto, Saeed Asala lo dijo al final de su discurso, en lo que parecía una declaración metafísica como si estuviera viendo la escena. Dijo que ahora se podía ver que el acorazado israelí estaba ardiendo. Esto coincidió con el momento en que el misil alcanzó el objetivo. Esta es en sí misma una filosofía que puede no ser ampliamente aceptada por el público, pero por el amor de Dios que coincidió con las palabras del maestro y golpeó a esta barcaza con precisión. Sin embargo, estos acorazados tienen capacidades de interferencia y distorsión y pueden distorsionar el camino del misil y tener antimisiles. Pueden golpear el misil antes de que llegue. Pero el misil lo golpeó y partió la barcaza en dos. Así se deshicieron de las fuerzas naval sionistas hasta el final de la guerra, donde no se vio su armada. Se vio que toda la fuerza naval sionista se despareció con un misil. Por supuesto, esto es algo que merece un análisis y debate y se puede hablar durante mucho tiempo. Un aspecto de la charla son las capacidades sionistas. Una entidad cuya armada desaparece de la escena con un solo cohete muestra que no importa cuántos acorazados tenga. Si esta armada se desaparece con un misil esta vez, desaparecerá la próxima vez con dos o tres. Si sale con un misil de 100 kilómetros, la próxima vez saldrá con un misil de 300 kilómetros. Fue un milagro y una gran victoria. Las personas que fueron desplazadas o expuestas a los bombardeos gritaron y lanzaron al aire su alegría. Esta fue otra sorpresa de Hezbollah y cambió la ecuación. La entidad sionista no pudo compensar y devolver esta ecuación hasta que llegó hacia la llanura de Giam y hacia el Litani. Los días 28 y 27 fueron días difíciles. Nos separaron a Emad y a mí. Nosotros estábamos en un lugar y nassalá estaba en otro. Tuvimos reuniones por la noche. Con un principio especial que nosotros transmitimos a Seyyed, nos encontrábamos con él. Emad estaba proporcionando un informe completo sobre el campo de batalla. Estaba recibiendo las medidas proporcionadas por el señor nassalá Del 20 al 28 fueron muy difíciles, pesados y difíciles. Podría decirse que fue uno de los días más difíciles de estos 33 días. Algunas cosas no se pueden declarar ahora con respecto a las condiciones de Sayed y Mujahedin. Emma tomó una iniciativa importante con un gran impacto. Si tuviéramos que medir su impacto, podría compararse con el mensaje y la promesa hecha por el comandante. Fue tan importante. La iniciativa es la masiva de los mujahedines asediados en las líneas del frente para enfrentar a su enemigo bajo fuego para dirigirse a Nasrallah. Fue una carta maravillosa. Cuando se leyó el mensaje ese día, Emad estaba llorando mientras planeaba esta iniciativa. No pude escuchar la voz que lee la carta y no llora. Lo más importante, la respuesta de Nasrallah. Si queremos la analogía, tal vez podría compararse con los poemas de los compañeros del Imam Hussein en Karbala, que estaban frente al ejército enemigo en defensa del Imam Hussein. Las palabras de Sayyid en firmeza y en la apreciación y santificación del trabajo de sus compañeros esmujahidín son similares a las palabras del imán Hussein en la noche de Ashura. Estas dos palabras, cada una de las cuales tuvo una gran influencia, fueron verdaderamente divinas. Estas declaraciones y escritos de los combatientes mujahidines de la escena y la respuesta del Señor tuvieron efectos enormes y proporcionaron a todos una gran energía pero se ha revertido desde el día 28 aquí debo señalar un punto si se transmite espero que todos lo escuchen hemos tenido muchas de estas escenas y eventos en la épica de la defensa sagrada y la guerra impuesta Siempre dije que uno de los indicadores de nuestra elegibilidad en la guerra eran la moral de los combatientes y su alta espiritualidad, como el comportamiento y la altura del bloqueo. Estaban diciendo cosas por detrás del telón una vez que estábamos en Shalamche y queríamos hacer operaciones. Antes de la quinta operación en Karbala, quizás hace un año y medio, para que el enemigo no se percatara, desplegamos las fuerzas de inteligencia designadas para nuestras operaciones. Y el agua estaba delante de nosotros, y ese día dos de nuestros jóvenes, Sadegi y Musaipur, fueron de exploradores y no regresaron. Teníamos un hermano con un carácter muy místico, era un joven y estudiante de escuela, pero él conocía mucho el alma. Es decir, puede haber sido poco común en la mística práctica. Había alcanzado un rango que los grandes eruditos no alcanzaban hasta después de 70 u 80 años, pero lo había alcanzado. Él me llamó y dijo que fuera. En ese momento estaba en Raqqal y yo estaba en Ahbaz cuando llamó. Yo fui y Akbar Musaipur y Sadegui fueron y yo volví. Yo estaba muy molesto. Dije que el enemigo nos tomó prisioneros, incluso antes de comenzar estas operaciones. Lo dije enojado. Me quedé ahí esa noche y luego volví y tuvimos múltiples frentes. Me llamó dos días después y me dijo que entrara. Me dijo que al día siguiente Akbar Musaí volvería. Su nombre era Hussein, y dije, Hussein, usé una palabra que no debería mencionar ahora. Dijo que Hussein sonrió levemente. Todavía lo tengo grabado en mis ojos. Hussein dijo que el hijo de Golam Hussein dice esto. El nombre de su padre era Golam Hussein, era un valioso maestro de secundaria, y su madre también era una maestra de secundaria, hija de maestros. Fue maestro desde la adolescencia. Cuando decían señor Hussein, no había más de un señor Hussein y tal vez había cientos de nombres Hussein, pero él era uno solo. Pregunté qué pasaba. Mañana dijo: volverá a Akbar Musapur y después volverá a Sadigui. Le dije: ¿Dónde aprendiste? Dijo que solo tienes que quedarte aquí, así que me quedé. Aproximadamente a la una de la tarde teníamos una cámara que llamamos conejo. La envolvimos en bolsas y lo pusimos en la torre del castillo. Los hermanos en inteligencia e información estaban detrás de la cámara y dijeron que vemos algo negro en el agua. Entonces me acerqué a ellos y lo encontré como decían. Hay algo negro tirado en el agua y los jóvenes entraron al agua y descubrieron que Akbar, Akbar Musaipur. Al día siguiente llegó Hussein Sadeghi y esto fue algo maravilloso. Ambos habían sido martirizados, martirizados en el agua y llevados de vuelta al mismo punto. Le dije a Hussein: Hussein, ¿cómo supiste esto? Él dijo: Anoche vi en el sueño a Akbar Musaipur y me dijo: Hussein, no caímos en cautiverio, fuimos martirizados y volveré mañana a esa hora. Y Sadeghi regresará al día siguiente. Luego me dijo, esta es una oración muy importante. Dijo, ¿sabes por qué Musaipur me habló? Era un joven de Siria. ¿No te lo había dicho Sadigi? Dije, no. Él dijo, debido a que Akbar Musaipur tenía dos virtudes, la primera en que estaba casado y la segunda en que no abandonaba la oración nocturna incluso mientras estaba en el agua. Estas dos virtudes vino a decirme. Hussein luego fue martirizado. Quiero volver a este punto, que en aquella situación las cosas eran muy difíciles. Un hermano de Hezbollah, que era religioso y fue responsable en el sur del Líbano, dijo que había visto a una dama venir junto a otras dos mujeres. En ese estado de visión sentí que ella es la señora Zahra, la paz sea con ella. Entonces ella se apresuró a sus benditos pies. Dice, le dije en árabe, ya ves cómo es nuestra situación, y la señora dijo que lo arreglará. Le dije, no, como si insistiera en que me pusiera de pie y estuviera decidido a recibir algo de ella. Después de insistir, dijo que se arreglaría, y sacó un pañuelo, y lo sacudió así, y dijo, que ya está un momento después un helicóptero israelí fue alcanzado por un misil luego comenzó la cuenta regresiva para la entidad sionista y su derrota golpeó sus tanques y desde entonces cambió la ecuación y apareció una nueva ecuación los misiles kornel se revelaron por primera vez en esta guerra y los primeros tanques que aparecen fueron alcanzados perdón los tanques israelíes de merkava que aún no han sido atacados de esta manera fueron destruidos unos siete tanques en un día en ese momento el señor Ahmed bin Khalifa al-Thani era primer ministro, era el primer ministro del gobierno de Qatar y el ministro de Asuntos Exteriores. Más tarde contó que en esos días nunca permitirían discutir y hablar sobre detener la guerra. Estaba en las Naciones Unidas. Él dice, desesperado y fui a mi casa a descansar. Y si encuentro que el malvado John Bolton me está buscando preocupado, él dice, ¿dónde estás? Le dije, ¿hay un nuevo evento? Él dijo, vamos a las Naciones Unidas. Fuimos. El embajador de Israel en las Naciones Unidas está muy preocupado y tenso. Ambos me dijeron, ahora esta guerra debe ser detenida. Dije, ¿por qué? Dijeron, si la guerra no se detiene, el ejército israelí será destruido. Entonces renunciaron a todas sus condiciones anteriores y las excedieron. Tenían que aceptar los términos de Hezbollah y aceptar el alto el fuego. Esta gran victoria se logró para Hezbollah. Esto no fue solo una victoria, sino un punto de simpatía que puso fin a las posibilidades y percepciones del posterior ataque de la entidad sionista al Líbano. Esta percepción todavía existe hoy. Y creo que es una percepción que no puede desaparecer fácilmente. Hezbollah no solo cambió la percepción de la entidad sionista con respecto a atacar al Líbano, sino que efectuó sobre cualquier percepción de los sionistas en realizar cualquier otro ataque. Les digo que después de la guerra de 33 días, la estrategia de guerra preventiva y ofensiva de Ben Gurion cambió. O la estrategia de ataque de la entidad sionista lentamente a solo una estrategia de defensa. Viste en el evento que tuvo lugar hace semanas, donde Hezbollah amenazó con atacar a la entidad sionista y tomar represalias por los dos mártires. ¿Cómo la entidad sionista huyó de 3 a 5 kilómetros desde el punto fronterizo hasta la parte trasera? En la medida en que el corresponsal de los campos fue al lado del alambre de púas y dijo, te estoy hablando desde Palestina ocupada. Este es el efecto de la guerra de 33 días y que Allah bendiga a Muhammad y su familia. خب خیلی متشکر به عنوان آخرین سوال با توجه اینکه en estas fechas conmemoramos la defensa sagrada ¿Cómo se ha vinculado y se ha mantenido la cultura y la literatura de la defensa sagrada con el frente de resistencia en la región مقاومت در منطقه و چطور تا الان استمرار داشته. Con respecto a la épica de la defensa sagrada, si volvemos al curso de los acontecimientos en el Islam temprano, descubriremos que el imán de los fieles seguía el ejemplo del mensajero de Allah cuando predicaba y cuando escribía cartas y cuando pronunciaba discursos. Su modelo a seguir básico era el tiempo del profeta y el trabajo del profeta y la biografía del profeta. Cuando el maestro de los mártires quería seguir su ejemplo, estableció su ejemplo como Imam Amir de los fieles, como testigo de mis ojos y la persona más cercana a la biografía del profeta. Prácticamente expresó esta biografía, la aplicó y la convirtió en la base de su trabajo. Este es el caso de nuestra defensa sagrada, es decir, que tiene una santidad y una especie de maternidad y de eje con respecto a otras defensas sagradas que existen. No puedo decir que si no fuera una defensa sagrada no habría nada, pero lo que sucedió en la defensa sagrada de las condiciones y manifestaciones de la moral fue que las mejores pistas y los medios religiosos emergieron ahí en los rangos más altos. Las situaciones doctrinales y de adoración estaban en las formas más altas y sin distorsión. Los temas del altruismo, la yihad y el martirio estaban en su mejor forma. Incluso la administración y la relación entre el director y los subordinados, si queremos comparar y comparar es posible comparar las escenas más raras del Islam temprano, por lo tanto, la defensa sagrada fue la más alta en todos los campos y temas. Esta era la cordillera y este es el pico de las montañas de Zagros, que tiene más de mil kilómetros de largo, pero su pico conocido es la cumbre de Damavand. El pico Damavand es el principal punto alto de la cordillera de Alborz, es el pico más alto de Alborz. Discúlpeme, Zagros. Correcto, es el Alborz y la longitud de esta cordillera es de mil kilómetros, pero la cumbre conocida es Damavand. Nuestra defensa sagrada en comparación con otras defensas se asemeja a la cima de Damavand, en la cordillera de Alborz. Es el más alto de todos los otros picos que son colinas. Esto es lo que podemos decir si queremos la analogía. <todos>